Estamos aquí con el manager de los Cimarrones de la OS, señor Ramón Silva. Ramón, ¿cómo se siente con este encuentro ya tradicional? Águilas, Cimarrones. Pues bien, bien, motivados y sobre todo que los muchachos están bastante motivados, tienen ganas de ganar, obviamente, ¿no? Y enfrentar a un equipo profesional. ¿Qué representa para usted en ese caso manejarlos y para todos ellos? ¿Qué es lo que va a poder ver la gente en la selección de los Cimarrones? Bueno, para mí representa, pues es un reto. Obviamente es un reto, ¿por qué? Porque Cimarrones, hasta donde yo me acuerdo, nunca les ha podido ganar. Entonces creo que traigo un, no creo, más bien traigo una buena selección. Obviamente el nivel sabemos que es diferente porque estos a eso se dedican. Yo creo que tenemos posibilidad de dar un buen partido. Y pues para los muchachos, pues el simple hecho de venir a jugar en el estadio, aquí es demasiado motivante y sobre todo que se está trabajando pues para lo que es el estatal, con miras a un posible regional, universidad, y es una selección de Tijuana, vienen jugadores de Tijuana, Ensenada y los que tenemos aquí en Mexicali, entonces creo que va a estar bastante interesante. Vemos ahí algunos jóvenes que han estado militando en Liga Norte de México. Hay otros que tienen cerca de 15 años jugando béisbol. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace se arma esta selección de la universidad? ¿Cuáles serían los requisitos? Bueno, primero que nada tienen que ser estudiantes. Si no están en escuela estudiando, entonces no pueden jugar. Es de entrada, ese es el mínimo requisito. De ahí en adelante, entonces yo hago promoción en las escuelas. Se invita a la comunidad estudiantil en general aquí, igual en Ensenada del entrenador de allá, igual en Tijuana. Entonces ya cuando tenemos nuestra selección, ya entre los tres pues nos coordinamos. Sabes que yo tengo estos, yo tengo estos y yo tengo estos que nos podemos y nos acoplamos para poder hacer una buena selección. En este caso, pues yo aporto un poquito más de jugadores, porque pues de Tijuana el traslado implica más gastos que a veces no está en el momento adecuado para poder realizarlo, igual en Ensenada. Y pues los de aquí los tenemos cautivos porque pues estamos aquí y aparte que son elementos de bastante calidad, pues incluso traigo un muchacho que acaba de llegar a los Juegos Centroamericanos, pero en el softball, pero lograron medalla de bronce, o sea, el muchacho tiene bastante calidad y es una de las cosas que también me interesa que por ejemplo Águila los muestre porque él tiene el interés de poder medirse contra ellos y en un futuro no muy lejano poder jugar. Y finalmente algo que le quiera agregar a la comunidad estudiantil que ve ese programa, que quiera adherirse o que vaya y los apoye. Sí, por supuesto, pues los esperamos aquí en el juego y si hay alguien que no sea de la comunidad, o sea, me refiero a Mexicali o aquí, que sea foráneo, que venga de otras ciudades, como ya sabemos, y juegue béisbol, que vaya al campo. Estamos ahí lo que es martes y jueves dentro del campo y lunes, miércoles y viernes en el gimnasio de pesas. Es todo lo que se está trabajando en la semana a partir de las 7:30 de la tarde. Y pues ahí que se dirijan conmigo y ya les hago yo unas pruebas. Y si tienen el nivel acorde a lo que ya tenemos, pues ahí están, hay lugar para ellos, para el que quiera. No es de solo deporte, estamos aquí con Marco Romero, quien es coach. Pues de bateo, de tercera base. Bueno, ¿qué tanto hacen el equipo, Marcos? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, la función que vamos a desempeñar aquí va a ser de coach de bateo y coach de primera base. Marco, ¿viene usted a apoyar en este caso en la parte del staff técnico Águilas de Mexicali, pero viene también de ser campeón en el verano? ¿Cuál va a ser su aportación? Bueno, lo mismo, ya lo habíamos platicado la otra vez en el programa de la radio, tratar de conservar un grupo amistoso, un grupo que no haya ningún problema, ni ninguna clase de problemas, y el problema que surja, tratar de resolverlo lo más pronto posible. Marco, usted reside aquí en Mexicali, varios años dentro del béisbol profesional. Usted fue campeón en 1998 con Águilas. ¿Qué es lo que quisiera hacer este año? Bueno, yo pienso que como todos, ¿verdad? Tenemos una meta. La meta de nosotros, como la meta del manager, de los jugadores, la mentalidad de ellos es ir por el campeonato. ¿Cómo ve el equipo para esta temporada? Se integra el señor Dave McCammer el día de hoy. Vimos que tuvo ahí una plática. ¿Qué fue lo que les transmitió? Bueno, más que nada, ir conociendo a los muchachos, igual de las jugadas que se van a hacer durante la temporada, se tienen que empezar a hacer desde los juegos de exhibición, la forma que le gusta jugar al señor. Tiene muy buena mentalidad. Los muchachos lo aceptaron muy bien.
Es una cosa nueva, pero yo pienso que todos poco a poco con estos juegos de exhibición vamos a irlo poniendo a prueba y tiene que haber buenos resultados positivos. ¿Qué va a esperar la afición mexicalense de este equipo? ¿Un equipo rápido, un equipo ágil? ¿Qué es lo que usted ha visto durante estos días de pretemporada? Bueno, sí, estamos tratando de conjugar, ¿verdad? Rapidez con fuerza. Yo pienso que con la llegada ya de los extranjeros, el equipo se va a redondear mejor y esperemos que todos ellos también vengan a aportar, que tengan la mentalidad positiva de tratar de ganar el campeonato. Un mensaje que le quiera dejar a la afición mexicalense. Bueno, igual, ¿verdad? Que nos sigan apoyando, que nosotros vamos a salir al terreno de juego todos los días a dar el 100%. Tratar de ganar los juegos, los más juegos posibles que tengamos que ganar. Primero que nada, entrar a los playoffs y ahí, de ahí partir a buscar el campeonato. Estamos aquí con Antonio González, quien es un integrante de la selección de los Cimarrones. ¿Qué representa estar el día de hoy enfrentando a Águilas de Mexicali? Pues es un gran juego que vamos a tener y la verdad, muchas gracias al señor Ramón por haberme convocado para esta selección. Ojalá nos vaya bien también contra este clase de pitcheo. Oye, sabemos que acabas de llegar de un centroamericano, pero en otra disciplina, softball, muy parecida al béisbol. ¿Cómo conjugas esta parte del deporte y la escuela? Pues hay que tener tiempo para todo, hay que saber administrar el tiempo, estudiar, jugar, no desvelarse. Hay que estar bien ahí administrado. ¿Qué puedes hablar de la experiencia que viviste representando a México? ¿El estilo de entrenamiento es algo diferente? ¿Qué puedes platicarnos? Es muy diferente, la verdad, ir allá a México, al Comité Olímpico, entrenar todos los días y luego ir a Puerto Rico ahí concentrado con todos los atletas. Es una muy bonita experiencia y aparte ya dentro del juego de softball, el nivel bastante bueno. Oye, el representativo mexicano llevaba a varias gente baja californiana. ¿Qué puedes hablarnos acerca del nivel que se vive en este momento del deporte en Baja California? Pues es uno de los momentos en los que Baja California está muy alto en nivel. Me he dado cuenta que desde los más chicos a los más grandes todavía siguen dando pelea. ¿Qué puedes esperar el día de hoy ya del encuentro personalmente para ti? ¿Cuál sería tu motivación de estar en este juego? Pues nunca me he enfrentado a un pitcheo tan duro como el de Liga Mexicana y esperemos que sea muy bueno, que me vaya muy bien, ojalá. Hablas ya de tu experiencia dentro de ese deporte. ¿Has pensado alguna vez en llegar a nivel profesional? Pues nunca es tarde, ya tengo bastante edad, pero sí, sí he pensado, cómo no, todos los peloteros pensamos y echándole ganas se puede. Echándole ganas representaría, terminas tu escuela y después te vas a esta parte profesional. Exactamente, sí. Tuve una oportunidad en la prepa, pero decidí terminar la escuela y ahorita ya es un poquito tarde, pero echándole ganas sí, sí podemos. Un mensaje que le quieras dar a la afición estudiantil. Pues que sigan echándole ganas en el estudio y en el deporte también. Buenas tardes, estamos aquí con Felipe Melgoza, integrante de la selección Cimarrona, que enfrentará el día de hoy a las Águilas de Mexicali. ¿Cómo te encuentras, Felipe? Muy emocionado, muy estar aquí enfrente de un equipo profesional. De hecho, estoy muy nervioso. Felipe, sabemos, nos han platicado que tú eres de un buen promedio escolar. ¿Qué carrera estás estudiando? Estoy en ingeniería industrial, sí, he hecho esfuerzo y dedicación ahí en el estudio y me está ayudando mucho el deporte, tengo ahí buen promedio. Oye, ¿cómo conjugas esta parte? Pues eres joven, tal vez la diversión, el deporte y el estudio. ¿Cómo haces para conjugar esos tiempos?
Es que empecé desde chico, desde los 6 años tengo jugando. Un tío me integró en el béisbol y de hecho aquí estamos y se hizo la escuela y estamos en parte de la escuela y dedicamos un tiempo para el deporte. Lo tomamos como un hobby, pero ya después se volvió a ser como más pasajero, más ya como diversión, pero aquí estamos. ¿Has pensado alguna vez llegar a nivel profesional? ¿Una vez a lo mejor terminada la escuela o si se llega a presentar la oportunidad? Si llega a presentar la oportunidad, claro que sí, pero sería terminando los estudios, claro, está primordialmente tener una carrera. Si puede llegar a profesional, claro que sí. ¿Qué es lo que puedes encontrar de similitud entre tú y tus compañeros que integran esta selección? Que todos venimos con mucha garra. Empezamos entrenando desde junio, tenemos ya tiempo aquí y todos vienen con todas las ganas del mundo de jugar contra los Águilas, el equipo de Mexicali. Esta preparación que ustedes inician no es solamente para este juego, ¿qué es lo que viene para la selección de Cimarrones? Viene el estatal de los campus, viene que va a ser aquí en Mexicali de hecho, y tratamos de dar lo máximo y quedar como selección de aquí de Campus Mexicali. Después a lo mejor las etapas, ¿vendría una universidad? ¿Has tenido oportunidad de participar en alguna de ellas? No, de hecho este es mi primer evento contra los Águilas, es mi primer año que estoy aquí y tratando de echar para adelante y tratar de ir a una universidad. Oye, eres del Valle de Mexicali, otro talento que aporta dentro del deporte. ¿Qué opinas de este empuje que viene dando, en este caso el Valle, con diferentes deportes en diferentes disciplinas? Oye, está muy bien porque el Valle es muy chico, pues, y vienes del Valle a una ciudad, se te nota como raro, nervioso, y pues dices, es que es la oportunidad de quedar al máximo. ¿Un mensaje que le quieras dar a la comunidad estudiantil? Que le eche muchas ganas y que se venga al juego. Gracias. Aquí con Luis Ignacio Ayala, lanzador de Águilas de Mexicali. Primer juego de pretemporada, ¿qué representa? Bueno, yo creo que este juego es bastante importante para nosotros, ya que va a ser el primer juego en que podamos conjuntarnos como equipo, ¿no? Tratar de agarrar esa positividad que siempre ha tenido pues un equipo, ¿no? Es importante también porque estar con el manager, que conozca a los peloteros, que conozca con quién puede contar, quién está al 100%, ver, aquí se va a reflejar también la etapa de la pretemporada. Es muy temprano todavía, pero yo creo que con el trabajo que ha venido realizando nuestro preparador físico, pues el día de hoy se va a ver en los peloteros, en el desarrollo de las prácticas. Y aparte que más que nada esto, pues fíjate que es un equipo y el equipo se conforma por manager, coaches, y jugadores. Entonces, muy importante que haya esa conjuntividad de peloteros, esa unión, que es lo que tratamos de conseguir para tener una temporada pues bastante buena. Físicamente, ¿cómo te has sentido ya en estos días? Venías de un corto descanso trabajando y ahora en el trabajo que realizaron esta pretemporada, ¿cómo te sentiste? No, yo vengo listo, exactamente, tuve nomás una semana de descanso, tuve poca acción este año pues bastante malo para mí en lo que respecta, es que no pude a lograr mi objetivo de estar en Grandes Ligas, pero ahora eso ya pasó, este es mi objetivo, es tratar de dar una buena temporada a las Águilas y calificar a los playoffs y posteriormente el campeonato. ¿El compromiso para Luis Ignacio Ayala al cambio de casaca entonces sería? El campeonato. ¿Un mensaje que le quieras dar a la afición de Mexicali? Pues que nos apoyen. Ya como ustedes lo han visto, el nuevo gerente David Cortés ha hecho bastantes cambios, ha hecho bastantes remodelaciones, cuentan con un parque digno para venir a apreciar el rey de los deportes en un ambiente 100% familiar, que nos apoyen. Yo pienso que las cosas van a cambiar, hay una buena unión en el equipo, hay un tremendo cuerpo técnico, yo creo que este año pues, es un año bastante bueno para las Águilas y esperemos pues, darle resultados positivos. We'll be right back.
Cultura Deporte, estamos aquí con Oscar Robles, integrante del equipo de los Águilas de Mexicali. Primer juego de pretemporada, Oscar, ¿qué significa? Así es, yo creo que ya vamos avanzados, ¿verdad?, en esta etapa. Siempre empezar los juegos es bueno para ver los mayores pitchers posibles para prácticamente para estar listos para la temporada. Una pretemporada extensa, no solamente en los juegos que vienen a futuro, sino desde el entrenamiento. ¿Qué representa o qué puede significar tanto tiempo entrenando? Que agarras la condición muy rápido, ¿eh? Yo creo que en el clima, como ha estado estos últimos días, ha estado muy caliente y eso, la contra es que está muy caliente, pero te ayuda bastante a ponerte en ritmo y pues listo ya para la pretemporada y, como te digo, ponerte listo lo más pronto para ya estar listos para el 12 de octubre. Oscar, experiencia en Grandes Ligas, Liga Mexicana de Verano, Liga del Pacífico, ¿qué representa ya estar por tercer año consecutivo con Águilas de Mexicali? ¿Cuál es el reto? Primeramente, de mantenerme sano, ¿eh? Yo creo que como todos mis compañeros, perdón, si estamos sanos podemos aportar más al equipo y en lo personal pues mejorar mis números del año pasado. Yo estoy consciente que el año pasado tuve un bajón ahí que no acostumbro a hacerlo, pero pues vengo por la revancha, como digo, estoy muy muy contento y motivado. Estamos conscientes que la directiva está haciendo los movimientos suficientes para redondear al equipo y pues creo que vamos por buen camino. Unos cambios en la gerencia deportiva y cambios también dentro de los jugadores de Águilas de Mexicali. ¿Tú cómo ves al equipo actualmente? Muy redondeado. Yo creo que todo Mexicali sabemos que teníamos que reforzar el picheo. Yo creo que cuando tienes un buen picheo, es la clave para cualquier equipo y pues ya con el señor David de gerente apoyando a Dio, yo creo que han hecho unos movimientos muy interesantes y sobre todo que nos pueden ayudar en las últimas entradas los relevos que han traído. Oye, traes dentro de la juventud que hay en el equipo, traes aprendices, en este caso Ricardo Álvarez, tuviste en un tiempo a Román Peña, pero hay otros más como Jorge Guzmán. ¿Qué puedes aportarle tú a esos jóvenes? Pues tratar de aconsejarlos, ¿verdad? Yo creo que son jóvenes muy interesantes que vienen empujando muy duro en su carrera y pues tratar de ayudarlos en unos consejos, ¿verdad?, que uno ha tenido ya por los años que he estado jugando. Y pues van muy bien, la verdad que van muy bien tanto Ricky como Guzmán y pues ojalá que cuando se les dé la oportunidad que la aprovechen, ¿verdad? Yo creo que como todo en la vida, cuando tienen la oportunidad tienes que aprovecharla. ¿Sería entonces esa tu fórmula para estarte manteniendo dentro de este béisbol profesional? Sí, te puedo decir que sí, yo estoy consciente, tengo 34 años, pues ya tengo bastante carretera correteada, ¿verdad? Pero te digo, yo me siento muy bien, he estado trabajando para pues mantenerme. Como te digo, hay muchos jóvenes que vienen para tratar de aprovechar la oportunidad y pues hay que seguir trabajando. Yo creo que trabajando te puedes mantener mucho más tiempo en tu carrera. Repiten el cuerpo técnico, Desi Wilson, coach de bateo, un gran apoyo la temporada pasada. ¿Qué opinas acerca de esa repetición? Sí, yo creo que es muy buena. Desi, nos acoplamos muy bien con él, nos ayudó bastante en los consejos que nos dio y yo creo que es muy, muy acertada la decisión. Estadio Casas Geo, la casa de los Águilas de Mexicali, que hoy inician la temporada
rumbo a la campaña 2010-2011 de la Liga Mexicana del Pacífico, enfrentando en el clásico encuentro a los Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California. Hoy la sede será el Nido Los Águilas, esta sede que nunca se había dado para este encuentro de pretemporada, y hoy los Águilas de Mexicali con Gerardo García se estarán enfrentando al equipo de la máxima casa de estudios del estado de Baja California. Hoy Águilas de Mexicali presenta una nueva faceta, David Chile Cárdenas en la gerencia deportiva, un hombre arraigado con la afición, un ídolo de la afición mexicalense, hombre que jugó gran pelota en grandes ligas y que sin duda ha venido a renovar el staff de los Águilas de Mexicali. Encontramos a hombres como Luis Ignacio Ayala, que ya está sudando la franela emplumada, y jóvenes talentosos. Vemos en el caso del infielder a hombres que vienen a cubrir y ayudar a Oscar Robles y a Osvaldo Morejón. Vemos al joven Humberto Manuel Castro de Guaymas, Sonora, hombre con grandes temporadas en lo que fue la Liga Norte de Sonora y hoy intentando debutar en la Liga Mexicana del Pacífico. En los jardines vemos a hombres conocidos que vienen a redondear el equipo de los Águilas de Mexicali, que busca su cuarto campeonato en el circuito. Regresa Dave Mackemer, este hombre que hizo campeón a los Águilas de Mexicali en la campaña de 1988-1989, y sin duda que será una dura temporada para el equipo emplumado. Se ven equipos muy fuertes, Naranjeros de Hermosillo, Tomateros de Culiacán, y sin duda el equipo emplumado buscará hacerse fuerte, buscará darle una alegría a su afición, que nuevamente estará apoyándolos.